¿Tienen tus pájaros neofobia alimentaria? Hoy vamos a hablar de un trastorno de la alimentación que se produce en una amplia cantidad de criaderos y aunque sin embargo, la mayoría de las veces es un problema que pasa prácticamente desapercibido. No es una enfermedad exactamente, aunque sí la podemos considerar como un trastorno de la alimentación, un trastorno en el comportamiento alimenticio y que por supuesto no los va a matar, eso hay que tenerlo muy claro, pero tiene cierta influencia como vamos a ver ahora. Y es en este mismo periodo, ahora mismo en el periodo donde nos encontramos, cuando podemos evitarla. Neofobia significa miedo a algo nuevo. Alimentaria, por tanto, quiere decir que es miedo a una alimentación nueva. Los pájaros que tienen fobia a la alimentación nueva no quiere decir que les vayas a poner, por ejemplo, una naranja dentro de la jaula para que se la coman y se asusten, sino que crean un rechazo a los alimentos nuevos si no se han acostumbrado previamente a ellos. ¿Y con qué productos puede ocurrir esto? Bueno, en un principio son todos, es decir, podríamos tener este problema con pasta, podríamos tener este problema también con semillas. Por eso cualquier cambio de alimentación siempre hay que tenerlo presente, que debe realizarse de forma gradual. Pero sobre todo ocurre este problema con lo que estáis viendo ahora mismo en imagen, con frutas y verduras. Un pájaro que no se ha acostumbrado a comer variedad durante su periodo juvenil, el periodo que tiene de aprendizaje, no nos olvidemos que la etapa juvenil para un pájaro suele ser la etapa de aprendizaje más importante, luego resultará mucho más difícil que se adapte o que lo haga de manera, de esa manera, de forma adulta. Y tenemos que reflexionar acerca de este tema porque cada vez los criaderos están más industrializados, eso es una realidad, si me permiten el término de industrialización, y el consumo de frutas y verduras y también de hierbas de campo cada vez es más bajo, cada vez es más reducido el número de criaderos que utilizan este tipo de productos. No tanto ya por el miedo a los pesticidas, que suele ser nulo en la mayoría de los casos, es prácticamente imposible que le demos a nuestro pájaro una naranja, una pera o un brócoli, se vayan a morir por pesticidas, literalmente imposible, pero sí que es cierto que, por ejemplo, con las hierbas de campo sí que tenemos que tenerlo un poquito en cuenta, al menos ese riesgo de que se hayan utilizado herbicidas. Pero más bien ocurre esto por otros dos motivos. Por un lado, el miedo generalizado y en muchos casos hasta enfermizo que tiene la alimentación, a que la alimentación, digamos, afecta a la coloración de los pájaros y esto, por tanto, afecta a las opciones de premio que tengan en los concursos. Esto ocurre a día de hoy. El ejemplo claro, por ejemplo, es el Doré. Y por otro lado, la comodidad que puede suponer para un criador, evidentemente, con muchas parejas, con mucha cantidad de pájaros, con mucho trabajo por ello, de utilizar una dieta a base de concentrado. Por ejemplo, una dieta de pienso y agua, donde prácticamente estarían cubiertas todas sus necesidades sin utilizar ningún otro producto. Esto a día de hoy existe y es una realidad que utilizan muchos criaderos y perfectamente respetable. Y, como digo, es cierto que estas dietas están perfectamente balanceadas y favorecen, digamos, una alimentación correcta, pero es cierto que este tipo de dietas favorecen ese comportamiento de neofobia. Y la gran pregunta aquí es ¿en qué afecta esto? Que es lo que se preguntarán la mayoría. Es decir, si mis pájaros tienen neofobia alimentaria, ¿qué puedo hacer al respecto? Bueno, desde el punto de vista nutricional, no existe ningún problema. Un pájaro puede estar perfectamente nutrido con una dieta basada en pienso y agua o con una dieta, por ejemplo, que utilice mixturas, agua y aporte complementos como frutas y verduras. Además, si básicamente afecta a la fruta y la verdura, tampoco sería un problema en realidad porque a fin de cuentas la fruta y la verdura lo que el elemento más importante que aportan son vitaminas y minerales y estas las podemos suministrar, como bien sabéis, a través de complementos en la pasta, complementos en el agua, existen miles de opciones. Y entonces, claro, ahí surge el tema. Ya que sabemos esto, ¿qué problema hay, no? En realidad ninguno, o sea, el pájaro ni va a enfermar, ni va a tener ningún tipo de problema de salud, pero tenemos que pensar por un momento que el bienestar de nuestras aves, el bienestar que tienen nuestras aves, depende en gran medida de todo esto. Es decir, no solo se basa en que tengan agua y comida a su disposición, sino en la posibilidad de que puedan desarrollar, y ahí está la clave, su comportamiento natural. El comportamiento natural de picar una manzana, de buscar, por ejemplo, los mejores granos de brócoli, de comer, por ejemplo, la hoja de un jaramago, las mejores. Ese comportamiento que es típico de los pájaros que tenemos, que tienen en el campo, los pájaros de la naturaleza, eso es bienestar animal. Y es una realidad, pero es increíble ver criaderos. Ya hace unos días estuve, por ejemplo, en uno y vi perfectamente la diferencia. Incluso criaderos que trabajan la misma especie y la misma raza. Y en uno pueden comer los pájaros prácticamente de todo y en otro no. O sea, en uno les pones, por ejemplo, pimiento, les pones una pera, les pones una cereza que ahora están en temporada, les pones higos, les pones espinaca
y se lo comen sin problema, no le hacen asco. Sin embargo, en otro lo pone y prácticamente el producto se pudre en la jaula sin que ellos, los pájaros, se lo hayan comido. Eso precisamente es la neofobia alimentaria y se puede prevenir, como digo, acostumbrarlo desde pequeñito, sobre todo en esta etapa que estamos ahora de destete, a que poco a poco vayan comiendo variedad. Y es cierto, porque tenemos que considerar todas las opciones, que hay muchas frutas y verduras que según qué raza de pájaros criemos no es recomendable trabajar. Porque, por ejemplo, por el tema del doré, ¿vale? Porque puede haber problemas de que haya pájaros que se pigmenten de algún modo y no nos interesan esas pigmentaciones, ¿vale? Hay que pensar que estos criadores también tienen ese interés. Pero incluso estos criadores que casi casi por sistema rechazan el uso de frutas y verduras, también les interesa este concepto de la neofobia alimentaria. ¿Por qué? Vamos a poner, por ejemplo, un criadero de canarios rojo mosaico que concurse, que vaya a concurso. Ya sabéis que estos pájaros tienen que cuidar mucho la alimentación, además de la genética. Y este criadero desde siempre ha utilizado huevo y brócoli para sus pájaros. Estos productos, como bien sabemos, deben ser evitados si no queremos tener pájaros con problemas de doré, con lo cual ese criador busca sustitutivos para no tener que utilizar ni huevo ni brócoli. Sustitutivo hay, por ejemplo, los más habituales son sobre todo la manzana y sobre todo la coliflor. La manzana, por ejemplo, es una fruta que la comen los pájaros prácticamente sin ninguna adaptación. Es decir, si un pájaro no ha comido manzana en su vida y le ponen manzana en la edad adulta, normalmente no tiene problema para comerla. Pero, por ejemplo, con la coliflor no ocurre eso. Y nos encontramos con criaderos que le ponen un trozo de coliflor, la estáis viendo aquí, y se la comen perfectamente. Y otros criaderos que no están adaptados a ella, que les ponen un trozo de coliflor y la rechazan prácticamente. Como digo, incluso estos criadores tienen que tener en cuenta este concepto tan importante de la neofobia alimentaria.